Bienvenidos a otro video, amigos, soy JP y el día de hoy les traigo aquí al canal otro combate en la Nintendo 3DS. Y en esta ocasión les traigo un combate que de verdad espero que les guste bastante. Hoy les traigo un combate de Dalliant en contra de Willy, combate obviamente de suscriptores. Recordemos que Dalliant es la persona que siempre manda combates con el fondo modificado, cosa que yo agradezco bastante. Cabe recalcar que ya me han mandado en más de alguna ocasión videos para que vea cómo modificar el fondo y tal, pero soy demasiado vago para ver o algo por el estilo, pero les prometo que igual y algún día aprendo y yo también traigo mis combates con fondo modificado. Pero bueno, de momento vamos a ver qué tal les va en esta ocasión. Dalliant, Willy, Dalliant en esta ocasión viene manejando lo que se conocería como un equipo de espacio raro, cosa que la verdad siempre estabas bastante padre. Pero bueno, igualmente, y antes de comenzar con este video, saben que yo les agradecería infinitamente que le puedan dar bastante apoyo a este video, que lo puedan compartir, comentar y suscribirse en dado caso de que no lo estén, para que no se pierdan de absolutamente nada. Pero bueno, vamos a ver. En esta ocasión, Dalliant decide comenzar con este Uxie. Por otra parte, aquí vamos a ver a Manectric en acción. Cabe recalcar igual que hay un fondo bastante boscoso, bastante medianoche, un lugar por donde no quieres pasar de noche, de hecho de ningún momento del día. Pero bueno, vamos a ver que en esta ocasión Manectric viene directamente con lo que sería la Mega Evolución y ahora viene con Onda Trueno. Mega Manectric con Onda Trueno, entre cosas raras, bizarras y extrañas que nos vamos a topar. Pero bueno, vamos a ver que igual Uxie de momento no se preocupa ni se inmuta por absolutamente nada, ya que recordemos que este Pokémon aguanta bastante bien, tiene muy buenas defensas, entonces realmente el daño que le podía hacer este Pokémon era prácticamente inexistente para él mismo, así que no tenía nada de qué preocuparse. Vamos a ver que ahora van a meter aquí a Bastiodon, pero en esta ocasión ya terminan metiendo el espacio raro, cosa que obviamente acá viene bastante bien. Ahora, la pregunta es qué va a hacer este Bastiodon. Imagino que va a meter trampa rocas o algo por el estilo, que sería lo más normal de pensar. Ahora, aquí lo van a cambiar para meter a el buen Marowak Alola. Vaya que suena, iba a decir vaya que feo, pero es por un chiste con un amigo. Pero bueno, vamos a ver que en esta ocasión Marowak Alola está de una forma bastante buena, ya que yo me imagino o quiero suponer, quiero suponer de verdad que en este momento va a tirar de Wesumerang, obviamente. Ese Wesumerang, ese Wesumerang destroza bastante, ¿saben? Eso mete muy, muy fuerte. Ahora van a cambiar aquí a Buzzwool. Buzzwool está bastante bien, es un Pokémon bastante resistente, es un Pokémon que puede hacer magia. El problema es que obviamente trae el hueso grueso, puede cambiar de movimiento cuando se le plazca la gana. Entonces Buzzwool no es una opción. Menos porque recordemos que este Pokémon sí o sí lo más probable es que sea la velocidad mínima que se pueda tener con este Marowak. Porque bueno, vaya, es un equipo de espacio raro al final del día. Entonces aquí la verdad es que viene bastante bien. Vamos a ver que ahora van a cambiar y van a meter aquí a el buen Mayarna. Mayarna que es el mejor cambio en contra de este Greninja. Hidrobomba probablemente sea una variante Choice Specs o algo por el estilo. ¡Wow! Ese fue mucho daño. No, es variante Vidasfera, ¿eh? Pero de verdad, eso fue... ¡Ah! La mala suerte. Ahora, ya con el espacio raro dentro, esto es fatal. Esto es muy malo. Esto es terrible. Esto no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Porque de verdad lo falló y de una forma tristísima. Ahora en este momento viene con Tingle Tackle, Arrumaco Sideral, si no me equivoco se llama. No sé qué tiene que ver con Tingle Tackle, con Arrumaco Sideral, pero ahí está en este momento. Vamos a ver que ahora viene efectivamente con Arrumaco Sideral, movimiento Cristal Z, que recordemos que no va a bajarse las estadísticas este Pokémon, cosa que le viene bastante bien, con lo cual el buen Manectric va a caer. El combate de verdad está siendo dominado de una forma espectacular. Aparte, en este momento se aumenta el ataque especial gracias a Cromamina y esto le viene bastante bien. Ahora, vamos a ver que aquí van a meter a este Cofragigus, Pokémon que pues entra de una forma buena. Cabe recalcar que inclusive y también aprovecha el espacio raro, cosa que le viene bastante bien. Es una variante de paz mental. Ahora,
ahora, ahora vamos a ver que igual viene con movimiento de tipo hada que le quita una cantidad barbárica de vida, pero trae una vallita que le va a recuperar el 50% de la vida, cosa que le viene bastante bien, porque tampoco es que yo quería ver cómo lo destrozaban y pasaban por encima de este pobre tipo. Al menos que este Pokémon pueda dar una pequeña ayuda para el team, es algo que se aprovecha bastante. Vamos a ver que ahora viene con ida y vuelta. Ya está más 2. Eso le viene bastante bien. El problema es que aquí le van a meter a este Mugalola. Y Mugalola no es que le venga especialmente bien en contra. Pero bueno, igual. Una quemadura sí que se lleva. Vamos a ver. El desarme no tiene objeto. Está quemado. Lo aguanta muy bien. Aparte ahora tiene momia, ya no tiene punto tóxico, toque tóxico, lo siento, pero pues ya da bastante igual porque al primero directamente lo envenenó. Entonces no es que importase bastante, ahora las dimensiones han sido restauradas, ahora Mook es más rápido, lo deja a prácticamente nada. Viene en este momento con Divide Dolor, que le va a recuperar bastante vida y por otra parte le va a quitar también bastante vida a este Mook. El problema es que sí, que lo haya envenenado así de rápido, la verdad es que es muy, muy, muy triste. No nos vamos a mentir, es tristísimo, ¿saben? Vamos a ver que ahora viene con otro golpe y en este momento ya viene con Infortunio. Infortunio que recordemos que no le va a quitar una cantidad gigantesca de vida. Entonces, este Cofragigus lo hizo bastante bien, vaya. No creo, sinceramente, que vaya a salir vivo de aquí. Aquí ya va a acabar su carrera en este combate, pero las cosas como son, para que este Pokémon se haya cargado a un Mugalola por sí solito ya es bastante decir, la verdad, ya hizo más de lo esperado, sinceramente. Vamos a ver que ahora entra al combate el buen Greninja. Greninja en contra de Kecleon, una batalla de mutatipos. Ahora vamos a ver cuál es más chido, ¿saben? ¿Cuál ¿Cuál representa mejor el tema del mutatipo? Vamos a ver que espacio raro otra vez, casi todo el mundo aprende espacio raro, ¿no? Bueno, no todos, pero la gran mayoría, creo. Vamos a ver que Greninja ahí tenía guardado su as bajo la manga, mejor conocido como Water Shuriken, que afortunadamente conecta 3, porque a veces suele conectar solamente 2, pero en esta ocasión esto le vino bastante bien. En este momento ya viene con afecto fuerte, no era batalla de mutatipos, porque este Greninja no es Greninja de mutatipo, JP, es Greninja Ash, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Trae vida esfera, sí, pero es el Ash. Ahora, al combate va a entrar el buen Mayarna. Recordemos, viene con chalequito, viene con Trick Room, cosa que le viene bastante bien. Ahora vamos a ver que va a tirar de vuelta del Shuriken de agua. Shuriken de agua exageradamente potenciado y vuelve a conectar 3. 3 es lo que sí o sí necesita para cargarse. Este Greninja puede ser la gran salvación de este equipo, ¿saben? Uxie tendrá toda la ventaja, pero está paralizado. Aparte, ¿qué ataques se le suelen poner a este Uxie? Pregunta de $1,000,000. 1, 2, 3. 3 de vuelta, nada mal. Pero, ¿qué trae Uxie? Legado. Ok. Podía perfectamente haber tirado del, no sé, pero está en un punto bastante decente. El espacio raro lo metió Kecleon hace rato, perdón. Entonces, no sé, el combate se está poniendo interesante. Ahora aquí entra este Marowak. Recordemos que está a menos 2 niveles, pero se la va a jugar. Le va a dar exactamente igual todo. Ah, es que lo bueno o lo fascinante de los equipos de espacio raro es que siempre son bulkies. Siempre, o sea, el bulk es lo bueno, porque al menos tienes esa confianza de que tu equipo va a aguantar bastante bien y eso te viene de maravilla. Ahora, aquí las dimensiones ya quedan completamente restauradas y el único Pokémon, el último Pokémon que le queda sería el buen Torterra. Cabe recalcar que aquí obviamente ya no puede cambiar por tema tramparrocas. Va a conectar de terremoto y en este momento Marowak
Alola va a caer del combate. Así que eso le viene bastante cool. Gyarados. Gyarados en contra de Torterra. Batalla interesante, la verdad. No lo puedo negar. No lo puedo negar. Es un Gyarados de Cristal Z. No, es Torterra de Cristal Z, pero es más rápido. Bueno, es que es de Trick Room, pero entonces lo trae Trick Room, de verdad. Viene con aplastamiento gigalítico. Recordemos que está intimidado este Pokémon igual, así que ¡ojo al dato! Lo deja solamente a 14 puntitos de vida. 14. Ahora, una variante descanso. Vaya, eso no lo veía venir, Willy. Eso no lo veía venir, Willy. Vamos a ver que ahora va a continuar con el tema del Roca Afilada. Roca Afilada que le quita una cantidad exageradamente decente de vida. La verdad, las cosas como son, le quita una cantidad... es una variante de Sonámbulo. Ok. Ok. Vamos a ver que este combate puede tener un final muy interesante. En este momento este Gyarados está dormido. Ahora Torterra ya se busteó, ya va a meter bastante dañito. Vamos a ver qué viene con Sonámbulo, pero qué otros ataques traerá, es la pregunta del millón. ¿Dos descansos seguidos? ¿Really? Pero bueno, al menos tiene una suerte gigantesca de evitar el ataque, cosa que le viene bastante bien. Es Mega Gyarados, cabe recalcar. No sé por qué, bueno, me imagino que no tiró de la Mega Evolución desde un principio, por el simple y mero hecho tema de no querer dejar que le pegara súper eficaz. Cascada, recordemos que es neutro. Ah, le quita una cantidad. ¡Y ahora se aumenta la velocidad! ¿Es un Torterra Double Dance? En este momento ya es más rápido. No sé si no traerá ningún ataque de tipo planta, pero en dado caso... No lo trae porque trae Danza Dragón, Terremoto... Ok, no lo trae, lamentablemente, en esta ocasión. Al no traer Stab Planta, le terminan comiendo el mandado en esta ocasión. Y Mega Gyarados, absolutamente nada de caer, porque recordemos que estuvo en un punto de estar a 14 puntos de vida. Tuvo mala suerte con el tema de los descansos y tal, no lo vamos a negar, pero también tuvo una suerte espectacular al evitar ese Roca Afilada que ya estaba a más 1,5, que yo en lo personal creo que sí tenía la suficiente potencia para cargárselo. Pero bueno, creo que sería todo por este video, que espero que les haya gustado mucho, que lo puedan apoyar a muerte, que lo puedan compartir, comentar y suscribirse en dado caso de que no lo estén. El combate en un principio aparentaba ser una paliza por parte de Dalian, pero Willy con ese Greninja y esos shurikens de agua ahí lo supieron recuperar, la verdad que bastante bien, y fue un combate con un final súper, súper cerrado. Cualquiera pudo haber ganado, la verdad. Sería todo, espero que les haya gustado, que puedan apoyar muchísimo este video, que puedan seguirme por mi Twitter, que es jmorales42, que puedan también checar el video que subí hace ratito, que también estuvo bastante cool. Dicho esto, aquí me despido, cuídense, nos vemos muy pronto con más y más, y adiós, amigos.